Luis Abinader está obligado a dar respuesta sobre quién será el candidato a senador en el Distrito Nacional. Y paso de inmediato a explicar por qué. ¿Cómo es posible que a esas alturas de juego, luego de salir de la competencia Farideh Raful, el PRM no tenga un candidato que compita con una candidatura en apariencia creciente? Estoy hablando de la de Omar Fernández. Y digo en apariencia porque no quiero detenerme a debatir qué tan veraz es eso, ¿no? Lo que queda en la opinión pública es que el proyecto de Omar está creciendo. Bueno, pues, con más razón el PRM a darle respuesta rápida a eso. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que yo no sé si el presidente está al tanto de que está cobrando fuerza la versión de que existe un entendimiento entre él y Leonel Fernández para dejar pasar a su hijo como candidato y próximo senador. En un capítulo anterior expliqué por qué razón entendía que eso no era cierto e incluso los pasos que ha dado el presidente para desmontar eso o para que quede claro que van contra Leonel y que ir contra Leonel significa también ir contra el hijo. Pero al mismo tiempo veo la gente en la calle, en círculos medios, donde se da por sentado que existe un acuerdo entre Leonel y el actual presidente. Y esto no es conveniente para él mismo, entre otras cosas, por la manera en que sacan de circulación a Farideh Raful. Y lo que puede quedar como significado, que es lo siguiente. O sea, tú aplastaste, tú humillaste a esta muchacha con la sola y única intención de que el hijo del principal adversario político llegue a ser senador. Bueno, si eso fuese cierto, que yo digo que no lo es, si yo digo no lo es, pero el problema es que cada vez más personas e incluso gente pensante, no estamos hablando de loquitos, no. Hay gente, hay intelectuales de este país que están convencidos de que ese pacto entre Luis y Leonel ya está saldado, o sea, ya está a mutuo convenimiento, como quien dice, ¿no? Ambas partes están de acuerdo en eso y cada cual hará lo que le corresponde para que Omar sea el próximo senador. Pero si eso se da, o si lo que queda es esa percepción sobre la base de que el presidente sacrificó a Farideh para entregarle esa senaduría a Omar Fernández, eso es algo que quedará como una mácula en el legado político de Luis Abinader. Eso es lo segundo, ¿no? Lo tercero, señores, el presidente necesita en el distrito una persona que, de alguna manera, con su popularidad, con su accionar y con su engagement, que no arrastre, no es que le sume, es que garantice que el trabajo que se hará a nivel presidencial no se verá obstaculizado. Mi nombre es Acevien Lewis, tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en República Dominicana. Yo soy de Ecuador y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un varón. Yo siempre he escuchado eso, el de Lotedón. Yo le dije a ella, si, hoy mismo, si no saqué el 25 millones, te va a sacar el millón. Ella me dijo, para que yo vale los tickets. Entonces yo lo llevé el ticket, ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos jueguen también, para que salga un gran ganador de 25 millones, sino un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales.
Yo me gané 1 millón gratis, pero voy para el 25. Oigan bien, por lo que se haga a nivel de la candidatura a senador. ¿Y a qué viene esto? A que cuando se elija el candidato a senador del PRM, que tiene que elegirse, no es lo mismo tener un candidato actuando bajo la premisa y el contexto de que, bueno, el presidente me apoya, a un candidato que sospeche o tenga la incertidumbre de que más arriba el presidente por detrás le está clavando la daga apoyando al candidato que es hijo del principal adversario político, en este caso Leonel Fernández. No es verdad que un candidato a senador del PRM podrá accionar psicológicamente en favor de la reelección con la paranoia activa de que el presidente lo que está es sacrificándolo. Ese candidato a senador no va a poner sobre la mesa la cuota que le corresponde en pro de la reelección. Eso no es verdad. Y para mí esa es la razón más poderosa y más contundente para que de alguna manera el presidente haga lo que hay que hacer para dar a entender que no existe acuerdo alguno con la senaduría para que Omar Fernández sea el beneficiario. Yo no sé, quizás de repente, y voy a decir esto, pero esto es común en este país, inventarle un caso, no sé, algo que quede claro que el gobierno va contra Omar. Pero esto es reflexión política del más alto nivel. Porque incluso pudiera ser que ese mito salga de incluso la propia fuerza del pueblo para inflar aún más la candidatura de Omar. No estoy diciendo que de facto es así, no. Estoy diciendo, es posible incluso que ese mito, que esa versión haya salido de los litorales de la fuerza del pueblo para aportar un elemento más de por qué razón Omar será de forma irrefutable e imbatible e indubitable el próximo senador del distrito. Porque de algún lado está saliendo esta creencia, este mito urbano, de que existe un acuerdo entre Leonel y Luis Abinader. Yo digo, bueno, quizás es el equipo de comunicación política del propio Omar, porque tenemos que ver a quién beneficia esto. ¿A quién beneficia este mito? Bueno, indiscutiblemente que beneficia a Omar Fernández. Pasan los días y más gente se suma a esto. Pero vuelvo a lo que planteé en un comentario anterior. No, eso no es verdad, eso no es real. Ahora, lo que sí puede ser verdad, lo que sí puede ser real, es que esto se haya hecho a propósito para beneficiar a Omar Fernández. En el pasado hemos visto acuerdos, crossover que se han dado. Por ejemplo, en el 2012, el caso de Miguel Vargas Maldonado, que perdió la oportunidad de que Leonel lo apoyase a él por el pacto de las corbatas azules. Eso iba. Si Miguel Vargas Maldonado no se comprometía a eso y no revivía a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández en el 2012, con tal de no permitir que pasara Hipólito Mejía, no le iba a quedar más remedio que hacer todo lo posible. Perdón, quiero decir Danilo. Siendo Danilo el candidato, Leonel iba a hacer todo lo posible para que el presidente fuera Miguel Vargas Maldonado. De no haberse aniquilado políticamente Miguel con el pacto de las corbatas azules, que fue a su vez lo que utilizó en el 2012 Hipólito Mejía, ya rehabilitado políticamente, para desmontar a Miguel. Entonces, puse un ejemplo de algo que iba a hacer.
pero que no se dio. Pero usted y yo sabemos que en múltiples ocasiones se ha dado esto de apoyar a fulano en el otro, aunque es del partido opuesto, porque yo quiero cerrarle el paso a alguien internamente. Pasó en varias ocasiones entre Leonel y Danilo. Esto es impolíticamente correcto, desmontando ese mito del supuesto pacto de Leonel y Luis Abinader para dejar pasar a Omar como senador. Desmontando eso, pero también tratando de auscultar por dónde van los tiros. ¿Quién está difundiendo y amplificando ese mito? Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Witratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Witratón llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca, no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Witratón. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos.
deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.